de Salvador en Forever. Bienvenidos al canal. Les saluda Ciro. Hola mi gente hermosa, mi nombre es Jimmy. Bienvenidos a una nueva aventura. Amigos, y ahora nos encontramos en Santiago, Texacuango, departamento de San Salvador. Jimmy, ¿qué andamos haciendo? Hola Ciro, pues fíjate de que aquí andamos en Santiago, Texacuango. Ahorita están las fiestas patronales y en estos momentos vamos a subirnos en algunas atracciones. Más que vamos a quedar de aquí, pero aquí estamos. Así que pónganse cómodos y contemplen la bella vista del lago de Ilopango. No sé si se miran ahí en la cámara al final. Contemplación de vista del lago de Ilopango. Es bonito el departamento, perdón, el departamento, el municipio de Santiago, Texacuango, Jimmy. Sí, la verdad que sí. Ahorita son las 2:20 de la tarde. Si ustedes no miran ahí algo, que estamos ahí medio cieguitos, pero porque estamos en el sol, pero estamos disfrutando en esta hora de la tarde. Así que pónganse cómodos y vamos a ver qué onda, qué vacile sale de aquí, de Santiago. Pues sí, entonces, ¿qué onda, pues, Jimmy? Ahorita estamos en Homero Mero Ciro. Vamos a ver en qué atracciones nos subimos. Ahorita estamos dispuestos a subirnos en todo, papá. A Jimmy lo vamos a subir en esta que se ve la más peligrosa, donde va la niña, que es la del caballito. La verdad, Ciro, vos me dijiste que te querías subir en la grande. Ah, vos te vas a subir en la grande, decís. Subite. Allá está la grande, para los que pregunten. Vaya, subite ahí, papá. Vaya. Y no era vos que por eso venías, pues, Jimmy. Vos me dijiste, Ciro, yo me quiero subir en la que está atrás del zipper. Algo anda mal. No, yo me quiero subir en una que tenga adrenalina de verdad, sí. Como aquella, mira. Ah, en esa te querés subir. Obvio. Ah. ¿Y con quién vos? ¿Con alguna chica ahí? Aquí andamos los colegas youtubers, así que vamos a ver con quién sale subiendo en este día. Bueno, lástima que no vino el Tagadá, no, porque en el Tagadá te quería subir a vos. Tenemos que esperar para agosto, Ciro, para subirnos los dos al Tagadá, ¿sí? Mira, o no. Este es un anticipo de la que se viene el otro mes allá en San Salvador. Sí, porque estas todavía hay poquitas y son como tranquilitas, no son tan grandes. Pero las de San Salvador, Ciro, van a estar buenísimas, papá. ¿Cuáles ruedas tenemos acá para aquellas personas de que no tengan nada que hacer este fin de semana? ¿Qué les sugerís vos y cuáles son las ruedas que tenemos acá? Vaya, ahí depende cada uno cómo se consienta, cómo le gusta la adrenalina. Por ejemplo, está la más común de todos, que es la Chicago. La que no falta en ninguna feria. O también algunos le dicen la rueda, Ciro. La rueda de la fortuna. Está para los niños el carrusel, está el barco un poco más para allá. También hay como un trampolín, creo que se llama, para que jueguen los niños. Bueno, pero ahorita hay diversidad de cosas. Pero mira, esta es la Chicago de niños también. Sí, está ahí para la de niños y para la de ahí más grande, papá. Así de que ahí continuamos. ¿En cuál te vas a subir vos? ¿En esta? No, en la grande, papá. Ah, ¿vos te gusta la grande? La Chicago, así, me. Ah, va. La fila para la rueda de la fortuna, aprovechando de que Jimmy, este día que nosotros hemos venido, están de gorro. Sí, la verdad que sí. Estamos de gorro porque están gratis la rueda. Van a ser 2 horas gratis de 3 a 5, así que vamos a disfrutar a esta hora. Mira, y hacemos la fila vos y allá nos piden tickets. Ah, vamos a ver, si no hay que pagar, tío. Aquí no están haciendo fila. No, aquí no están haciendo fila, sí, aquí.
Nadie se quiere subir. ¿Y el miedo, pues, papá? Dame. Da miedo. ¿Aquí va la fila? Sí, aquí va. Aquí va, va. Sí. Pues sí. La verdad, Ciro, yo tengo bastante tiempo que no me subo a esta onda. Y de que vamos a ¿pero ver. Vos te querés subir a esta onda? ¿A la Chicago? Pues sí, a la Chicago. A la Chicago, mirá. Digan hola. Hola, hola. La verdad que ya me dio miedo. No, miedo. Mirá, y la que viene a San Salvador es más grande, vos, el doble de esta, creo. Esta debe ser la mediana, ¿va? Sí. La mediana. Tenés que agarrar bien, Ciro, porque esta es la grande. No, esta es la mediana. La mediana. La grande no ha venido. Ah, pues, lastimosamente para vos, porque vos sos la grande, ¿va? No, ¿de qué estamos hablando? De la Chicago. Pues sí, de la Chicago. Vale, mira, ahí está otra para niña, ¿eh? Bueno, amigos, si ya estamos acá en la Chicago, miren cómo me queda esto. Esta seña que tengo que adelgazar. Pero no estoy con buenas. Jimmy, estoy con... Mucho gusto, soy el Otaku Geek. ¿Cómo? El Otaku Geek. ¿Tienes canal? Sí, tengo canal. Tengo canal en YouTube, me gustan como el Otaku Geek. Así nomás. Ah, vaya, entonces vayan a suscribirse. Aquí les vamos a dejar en la descripción el canal de nuestro amigo, porque no sé cómo se escribe. Ahí lo voy a poner después. Ah, bueno, entonces, él es mi compañero porque Jimmy me traicionó y se fue. ¡Jimmy! 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 ¡Jimmy, traidor! ¿Qué he hecho yo para ganarme ese desprecio? ¡Es que no lo sé! ¡Aquí voy! ¡Aquí! Ahí viene Sam y viene... ¡Ciro, I love you! ¡I love you, Sam! ¡Diablos, señorita! ¡Jimmy traidor! ¡Jimmy traidor! Muy bien, gente. Empieza lo recio de la rueda. Bueno, y aquí... ¡Hoy sí! ¡Ya le dan con todo! Espero que le den más duro, pero... ¡Ay, güey! A mí me da miedo cómo truena este volado. Ah, está bien. Ya va. No, pero otra vez truena más duro. No es tanto la rueda, gente. No es tanto. Sino la tronadera que tiene esta babosada. Eso es lo recio. ¡Ah! Oye, si truena. Oye, chico, pero truena con todo. Ay, minero. Pero otra vez truena más duro. Y después le dan para atrás, le dan de reversa. Eso va a ser lo recio, usted. Eso va a ser lo recio. Salvadorian Forever. ¡Ey! Estaba, no, va que no se me queda. Y con esponjita, Pula Chile. Síganos, por favor, en Salvadorian Forever 503, ¿verdad? Así es de que síganos. Entre más suscriptores tengamos, mucho que mejor. Y nuevas sorpresas vienen para todos ustedes. ¡Saludos! Ahí estamos. Así de que también estamos aquí a la orden. Contrátanos, estamos acá Realito Full HD, lo único que está de Salvador y Esponjita, Full HD. Y también acá estamos nuestro logo, ¿verdad? Ahí estamos, así de que Dios me lo bendiga y así que sigas suscribiendo al canal y
cosas grandes van a venir, así como ahorita que viene la cosa grande, la rueda grande que está ahí. ¿Ya subieron? No, hace daño, vamos a trabajar, vamos. Bailando allá, ¿sí? Tenemos como media hora formados en otro lugar que no era. Dios mío, bendito. Pero esas son las cosas que a ustedes no le van a pasar porque a nosotros ya los pasaron y, ¿verdad? Ustedes van a venir a hacer cola como se debe. Mira, yo siento que aquí alguien va a salir desmayado. ¿Por qué mira, decís? No voy a decir quién va, pero empieza con una J de Jimmy, pero no voy a decir quién es. Dígame, subí a la rueda, papá, cómo me va a dar miedo eso. Sí, de milagrita, hijo, un soplo del arroz de Guadalupe le cayó y salió ahí con vida. Este es más suave. Esa pero mira, yo te recomiendo que lo lleves de la mano porque no te va a quedar ahí en el barco. No, hombre, nada que ver. El tesoro me va a quedar ahí. Bro. ¿Y Sam, qué expectativas tienes? Se me bajó el azúcar ya, bro. Mira, está más delgado, bro, ya, bro. Con solo aguantar sol. Con solo aguantar sol. Vamos a venir todos los días para las ruedas, ¿eh? Desde arriba te voy a aventar, mira. Si vos sos gordo, yo soy obeso, entonces. No, ya no nos quiere, ya no nos hablemos. Pero tus expectativas en el barco pirata. Mira lo que veo, yo creo que no va a estar tan complicado, bro. Después de habernos subido donde nos subimos, que ya estaba destrabando esa onda, pero yo creo que va a estar tranquilo. Sí, porque a mí esa más me dio afición la tronadera. Pero es que vos estás acostumbrado a más grandota. ¿Cómo? También la rueda. ¡Chile! Yo creí que era un secreto entre nosotros. Ya nos exhibiste. ¿Y usted al barco pirata se va a subir? Probablemente. Ah, no, es que usted tiene que subir. No, es que tengo que ver si va a subir los auxilios. Es que está preparado. Grande, es la reina de las fiestas patronales de acá de Santiago, Texas. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Pues muy bien, gracias a Dios, disfrutando de nuestras fiestas patronales. Iniciaron el 16 de julio. ¿Las fiestas son del 16 de julio hasta qué fecha? Hasta el 25. Hasta el 25. En honor a Cineopapá. En honor a Cineopapá. ¿Cómo ha visto usted el ambiente en esta feria? Pues bastante bonito, las personas se acercan a ayudar.
usted venga a disfrutar. Si usted no tiene nada que hacer este fin de semana, invite a nuestros amigos para que puedan venir y disfrutar de las fiestas patronales de Santiago. Les hago la invitación a que puedan venir a disfrutar de nuestras fiestas patronales, con las diversas actividades que van a haber. El día viernes a las 8 de la noche va a ser nuestro baile de cierre. La pregunta, ¿ya se subió a las atracciones? Sí, ayer. Ayer se subió. Muy divertido. Ahorita estamos las 9 gratis, de 3 a 5 de la tarde, entonces todavía hay un chancecito ahí para que puedan disfrutar. Okay, eso. Muchas gracias, muy agradecidos por tenerla acá en las cámaras de Santo Oro Forever y también de Texas Pango Club. Texas Pango Club. Gracias, un gusto. Este video ha terminado. ¿Tus expectativas? ¿Cómo estuvo el ambiente? No, la verdad que súper chivo, súper original. No tengo palabras para describirlo. Nos hemos divertido, nos hemos subido a las atracciones, hemos comido, hemos hecho un poco de todo. Así que recomendadísimo. ¿Te gustó la feria? Sí, claro, está bastante bonito. Pueden venir las personas a disfrutar. Todavía está la feria hasta el 26, creo. Hasta el 26 de este mes, de julio. Así que vénganse con su familia si no tiene nada que hacer este fin de semana. Santiago Tenxacuango es una opción para que usted disfrute. Si le gustó este video, claro que señores, tienen que darle like, tienen que suscribirse y tienen que comentar ahí. Y claro que sí, aquí vamos a seguir siempre trayéndole nuevos lugares para ustedes. Suscríbanse, síganos también en Instagram, en TikTok, ya nos van a atropellar por aquí. Nos vemos hasta el siguiente video en cualquier otro punto de nuestro querido país, El Salvador. Nos vemos.